poquito más tarde, pero de costumbre, porque normalmente suele ser hasta las 14 horas, nos hemos pasado un poquito de tiempo, teníamos otros compromisos, teníamos música, bueno, teníamos de todo un poquito, así que vamos a agradecer que nos haya esperado a la profe Mari Truyenque. ¿Cómo le va, profe? La saludo con mi compañera Rita Corbalán, aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, Rita, Nil, Ale, Celis, un equipazo, y bueno, los veo que trabajan muchísimo, y bueno, y muchísimas actividades virtuales, y bueno, se entiende perfectamente. Bueno, muchas gracias. Tres veces que haces, Walter Díez. Saludos tangueros. Saludos tangueros, claro, pero además, mientras estamos hablando contigo, vamos haciendo una transmisión a través del Facebook Live, gracias a nuestros operadores, aquí a Franco Colasanta, que mientras la gente va viendo imágenes de Santiago del Estero, va a estar escuchando esta entrevista que vamos a hacer, o mejor dicho, tu clase de tango. Genial, me encanta. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la audiencia. Me encanta, cada vez más me gusta esto de los viernes, de poder hablar un poquito de tango, y bueno, agradeciendo muchísimo el espacio a vos, sobre todo, Walter, que te has puesto al hombro esto, que no es nada fácil para nadie, ¿no? Que estar virtualmente conectado y darle fuerza a la gente, ¿no? A su vez. Bueno, la semana pasada también Paco Domínguez hizo su live, sí. Streaming, perdón, y yo celebro realmente de que la gente se acostumbre a esto de los streaming, se acostumbre a esto de pagar las entradas por Mercado Pago. Yo estuve, me pareció genial este encuentro, pusimos la computadora, uno mientras comparte algo, ve a un amigo. Y bueno, y así esperamos el final de esta pandemia, ¿no? Claro. Y de paso también apoyamos a los artistas, sobre todo en estos tiempos. Sobre todo eso, apoyar, claro. Y tomar esa buena costumbre, ese buen ejercicio ciudadano de tomar al artista como un verdadero trabajador, ¿no? Totalmente. Sí, nosotros siempre alentamos a que vean los streaming, sea de cualquier artista, porque además, esto que vamos a estar viviendo de aquí en más, sobre todo para nosotros que somos tan tan festivaleros, tan peñeros, tan de encontrarnos, creo que va a ser por ahora, hasta que aparezca la famosa vacuna, el modo de poder ver y acercarnos a los artistas. Sí, perfecto. Ser humano tiene una capacidad muy muy grande de adaptación, y bueno, confiamos en nuestra muy buena humanidad y estamos contentos y firmes aquí para hablar de tango, como siempre. En este caso vamos a hablar de Leonel Edmundo Rivero. Yo creo que Edmundo Rivero, uno dice esa palabra, esas dos palabras, y ya se retrotrae mucho a Polémica en el Bar, por ejemplo, sí. ¿No? Sí. Le llamaban el feo. Bueno, hasta las vistas. Sí. Le llamaban el feo. Hay una anécdota que cuentan sobre él que dice, bueno, ¿vos te acordás, vos sabés quién era este? Sí, que no me voy a acordar, dice él, si era más feo que yo. Y bueno, ese era más o menos el carácter de la persona, de ese cantor, ese gran cantor de tango, insoslayable para la página del tango, un cantor de culto. Lo tenemos que estudiarlo si se quiere, ¿no? Porque ha sido guitarrista, aparte, compositor. Él nació en Valentín Alsina el 8 de junio de 1911 y falleció el 18 de enero de 1986. Tenía una particularidad porque el registro de su voz era muy grave. Esto obedecía, más adelante se los voy a mencionar, alguna enfermedad que él padecía. Sí. Tenía su estilo criollo, gardeliano, bien marcado, canchengue, si se quiere, para las personas que están familiarizadas ya con él, están con el vocablo canchengue, mucho lunfardo. Tenía un amplio repertorio, una extensa trayectoria. Fue considerado uno de los mayores artistas en la historia del tango, ¿no? Él inauguró el viejo almacén, porque el viejo almacén después llegó a ser no solamente el lugar habitual donde pasaban muchas cosas, sino después también los turistas, reyes, embajadores, presidentes, bueno, todo el mundo fue ahí a donde él
decía que era su casa del tango, ¿no? Fue su tío Alberto quien le enseñó las primeras notas en la guitarra. Él debuta cantando en el colegio. Sí. Cantando versos del Martín Fierro. Cantó versos del Martín Fierro y también tengo entendido que ha recitado junto a Astor Piazzolla poemas de, por ejemplo, de Borges. Mira. O sea, todo ese rango tan extenso, sí, de sabiduría, de amplitud tenía su marca como cantor, ¿no? Siendo adolescente, él comienza a sentirse intrigado por el lunfardo porque su tío, como ya les mencionaba, le fue enseñando de a poco. Finalmente lo lleva a un aguantadero, cuenta la historia, lo llevan a un aguantadero de Saavedra donde aprende de primera mano el lunfardo, el encriptadísimo lenguaje del lunfardo a manos de delincuentes que vivían allí, ¿no? Hay gente que le ha hecho entrevistas y bueno, él le habrá confesado que, bueno, sabiendo que él escribía, anotaba y allí se inspiraba, los delincuentes lo tocaban y bueno, le decían la nueva palabra que había salido. Hay que recordar, bueno, que el lunfardo era un lenguaje no solamente era carcelario. Claro. Se escondían muchas cosas detrás, digamos, de ese, claro, de idioma, ¿no? Sí, 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 sí. Y a los 18 años, bueno, era un guitarrista conocido en el barrio, frecuentaba diferentes bodegones, bares, era el cajón que estaba ubicado a metros de Puente Alsina, cosas que hoy por hoy las podemos palpar, un antiguo boliche. Ahí se mezclaban malandras, payadores, carreros, pulperos, luego de esa etapa así, un aprendizaje informal, si se quiere, él comienza su estudio de canto, pero ya empieza el estudio de canto ya más seriamente, ¿no? Con su guitarra en un conservatorio, con su guitarra, en el Conservatorio Nacional de Música. Y comienza a acompañar ya, a trabajar, ¿no? Con a cantores de la talla, por ejemplo, de Nelio Mar. Todo aquel que lo recuerda, bueno, él acompañó a muchísimas figuras del tango hasta que se dedicó a recorrer boliches, escenarios con su infaltable guitarra, que siempre que se lo recuerda, fotos, creo que he visto ahí algunas fotos, es más, he subido una que otra que está él con su guitarrita, ¿no? Luego es un gran, digamos, un gran amante de todo esto del tango. Pero ¿cómo comienza? Él tenía que ganarse la vida, entonces musicalizaba, como tantos otros que ya hemos hablado en ciclos anteriores, él musicalizaba las películas mudas. Mira. Y claro, y sí, como de un día se anima a cantar, sí, en esas películas mudas y sí, bueno, también el público reacciona iracundo, empieza a hacer un tremendo estruendo, dando patadas en el piso y bueno, al día siguiente quiere volver a cantar y el dueño, bueno, del cine lo despide, ¿no? Él ha cantado en lugares donde casi siempre se terminaban entreveros, ese era más o menos el back, claro, de un cantor, claro, que pretendía cantar, pero hasta el momento no. No era aceptado, ¿no? Claro. No, para nada. Y después vamos a ver que muchos que no lo aceptaron también, luego terminaron hablando muy bien de él. Está, claro. Por ejemplo, está reflejado uno de estos líos que se armaban ahí en un tango que se llama El Conventillo, que después lo vamos a escuchar, donde dice amasijaban un punto para amenizar la velada, cosa que quería decir que era bastante común, claro, lo que pasaba. Claro. Así que para seguir, bueno, recordándolo, yo los voy a invitar a que escuchemos algo que no podía dejar de poner ni poner en la voz de nadie más que no sea la de él, Cafetín de Buenos Aires, de Discépulo, ¿no?, y Mariano Mores. Lo escuchamos entonces, Cafetín de Buenos Aires, en la voz de Edmundo Rivero, aquí con la clase de tango con la profe María de Truyenque. ¿No?
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. ¡Qué tango, Mari Trujenque! ¡Qué cantor, por Dios! Sí, sí, no, realmente irrepetible. Eso, tremendo, porque además parece que te estuviera hablando, porque aparte va hablando, cantando y contando una historia también difícil. ¿No? Tal, era, ¿no tenía cierto? Un trasteo muy particular, claro. Muy particular, por lo cual también va a triunfar más adelante, porque como yo les... siempre les digo, no me voy a cansar de repetir, no es la voz. Claro, es la voz. Claro. Había un cantante que, por ejemplo, a ver, Charlot, claro, que cantaba, tenía voz de barítono, uh-huh, tenían voces altas realmente. Claro. Y aparece este cantor con su voz grave, cavernosa, y no era aceptado por nadie, ¿no? Claro. Él trabajó, él comienza su carrera como cantor de tango con José de Caro en el 1935, imagínate, nació en 1911, en el 35 ya tendría unos 25, no sé si estoy bien con la edad, pero él entra como vocalista con Julio de Caro. Claro. Más tarde con la orquesta de Emilio Orlando, toda la década del 40, ¿no? Sí. Con Humberto Canaro, con Horacio Salgán. Hay una etapa con Horacio Salgán, que aquí viene también el ser argentino nuestro, que no nos aceptamos, uh-huh, no nos reconocemos. Sí. Ahora que Salgan tenía su estilo, así como de avanzada, se pone a cantar en un Rivero con Horacio Salgan, pero no queda registro porque las discográficas le daban la espalda, no lo querían. Mira. Hasta que lo toca nuevamente Aníbal Troilo, el mago Aníbal Troilo, impone el registro bajo de él, ya tenía un estilo ya propio, un estilo totalmente aporteñado. Entonces, el mundo contaba siempre con gracia que los primeros tangos que él le toca cantar con Troilo, esos tangos le quitaban el micrófono y bueno, le hacían muchas maldades a los músicos para que no cante más. Es más, le decían a Troilo que lo despido, y bueno, Troilo ya reconociendo que era un gran caudal de artista el que tenía las manos, no
se enamoró de él, como dijo, claro, no lo largo más, ¿no? Sí. Y también hizo radio. Él trabajó mucho tiempo en radio. Y en la radio, por ejemplo, se estilaba a dejar a los locutores, como ustedes dos, por ejemplo. Claro. Nos dejaban horas y horas, y él dice que veían la radio, uno se iba, y bueno, él contaba con gracia que el primer sueldo artístico de él ha sido un trueque, y que lo cobra puntualmente, y que el trueque le había tocado que era un pescado, y que le habían dado elegir a que era que quería un pejerrey y una merluza. Mira. era una época donde se estilaba, en la radio se estilaba lo que era el levante telefónico. Entre Marte, charla con los amigos. Marcaba un número al azar, y bueno, si la que atendía era una mujer joven, le dedicaba una canción con acompañamiento y todo. Al no haber grosería ni maldad, bueno, las cosas a veces funcionaron bien, o claro. No, ¿no? Sí, claro. Cierta vez les toca hacer eso con una mujer que los atiende, los escucha la mujer y les preguntan, y bueno, cómo esta mujer le causa muchísima curiosidad. Era nada más y nada menos que la hermana de Julio De Caro. Y así se lo descubre en realidad, cuando, porque él le tocaba a las mujeres y en levantes telefónicos. Sí. Comienza, digamos, su fama. Y bueno, luego canta para Julio De Caro, y es al ver que la gente lo lleva a cantar en los carnavales. Y como veía que la gente, en vez de bailar, se paraba a escucharlo, le dice, cante de otra manera, porque la gente viene a bailar, no a escucharlo usted. ¡Apa! Y como él nunca pudo cambiar, digamos, su manera de cantar, bueno, ahí nomás lo despiden, y bueno, claro. Comienza un derrotero infructuoso, sí. Olvidable, ya que no conseguía trabajo con su voz grave. Claro. Es más, le decían, usted tiene algo en la garganta, cúrese y vuelva. Claro. No estar enfermo del pecho, y bueno, cosas así. Díganle que se vaya, y bueno, le decían prácticamente en la cara, y bueno, luego esos mismos músicos después dijeron que tenía una voz que era un privilegio de la naturaleza, que en su garganta había una riqueza musical de un órgano. Y Edmundo Rivero, el gaucho, como le decían, que no guardaba rencores, termina grabando varios temas con las mismas personas, digamos, que no lo aceptaron. Claro. Y eso después explica más adelante que lo grande de su fascia, de su nariz, todo, de su boca, sus manos, porque tenía manos, dicen que tenía manos enormes, ¿no? Era consecuencia de una enfermedad que se llama acromegalia. Uh-huh. Que tenía un exceso de hormonas de crecimiento, y a eso se debe hasta su voz. Hay claro. que dar gracias a él. Claro. su voz era así. Así que, bueno, los invito a escuchar. Hay algo que no podía tampoco dejar de poner, y es el tango El Conventillo, porque ahí cuenta bien en esta milonga, una milonga de estilo campera, cuenta cómo se daban las cosas en los ambientes que se movía él y en los que aprendió tanto. Perfecto. Lo vamos a escuchar entonces, la versión del Conventillo. Estamos en nuestra clase de tango con la profesora Mari Trujenque, y la música está a cargo de Nil Vidal, que enseguida vamos a irradiar para estar el tango. Cuando usted guste, Nil, Y al trote viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar
fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Viejita, me causa gracia el nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno, de ella, respetemos la finada. Tenejo a Touré y un tapado petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Que hace tres veces que hace, señora Ramos Lavalle, si cuando lo hiciste talle con esa cosa del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu retín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca, cue, desparramendo la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita. ¿Cuántas cosas dichas, no? ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas verdades? Total. Él contaba tal cual, digamos, la gente del bajo fondo. Claro, pero además eso pasaba. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí. Es más, le comento que hay algunos tangos que no he querido incluir por no herir susceptibilidad. Me imagino, claro. Hay tangos como el tortazo, Talla Mojada, Amablemente. En el tortazo es donde él se encuentra el protagonista con la mujer que del brazo de un bacán. Claro. Ese bacán, bueno, no recordaba ella que era vendedora de empanadas y todo ese costo. Claro. También habla de las personas estas que hacían trabajar las mujeres y que en los prostíbulos se estilaba a golpear a las mujeres con toallas mojadas. Mira. Y finas. Todo lo que cuenta lo que ha sido una época durísima para la mujer. Claro. Al tango Amablemente, por ejemplo. Sí. Que la encuentra la mujer infraganti con otro hombre y le hace cebar unos mates y le hace hasta 32 puñaladas. Son cosas que él explicaba siempre antes de cantar. De cantar, ¿no? Claro, sí. Pero merecía una explicación. Sí, no merecía. Merecía una explicación. Porque es más, al tiempo de ahora también. Hay veces que es necesario y contextualizar todas estas cosas, ¿no? Claro, sí, y sobre bueno, todo. El marketing de Buenos Aires te retrotrae a tantos años que ha sido característica del programa Polémica en el Bar, no sé si se recuerda. Sí. Imagínate que son muchísimos años y es prácticamente un cantor contemporáneo, no solamente ha cantado. Hizo con su voz también ha tenido una particularidad que actuó en dos películas, creo. En una de esas películas canta a una madre y en un tono tan bonito que estaría bueno en algún momento recrear lo que se llama el cielo en las manos al compás de tu mentira. Son más bien románticos. Claro, claro. También tenía esa versatilidad, a eso me refiero, no sé si me... Sí. Y bueno, con un Enrique Santos Discépulo también se junta ya para cantar el tango uno, por ejemplo, que dicen que era también la continuación, digamos, de la eterna tristeza de Discépulo. Todo esto se conjuga porque él era la mismísima esencia de Buenos Aires. Claro. De Buenos Aires de esa época, ¿no?
Así que bueno, para finalizar esta semblanza, me gustaría que escuchen, bueno, tengo algo para las mujeres. Bueno. Cita bueno. Para las mujeres bien. Desengañadas. Bueno. Muy bien, muy bien. Para las mujeres que le quieren decir algo, sí. No sé. No voy a dar nombres. Depende sí. Lo que sea, no hay que vamos dar nombres. Algunas percantas que quieren decirle claro. Algo a todos. Bueno, es como que perdí la memoria. Aquí le vamos a contestar en la voz de Soledad bueno. Villamil. Bueno. ¿Qué querés con ese loro? ¿Qué querés con ese loro? Qué título, ¿eh? Soledad Villamil en esta clase de tango con Mari Trujillo. Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a verte una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bataclana con las ojeras muy pintadas de azulado. Flaca luzca, un trajecito con bananas y unas tiritas sujetando el estofado. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro. ¡Loro! Te has agenciado un bacalao con un perfil de yoaca. Ya te has armado, tené cuidado y escabullí tu tesoro. Como es tan fiera, torranta y fulera, la vela perrera y adiós. Según dicen las personas de buen gusto, ese esperpento que tu amor me ha disputado es un bagre que a cualquiera le da un susto si se lo cacha por la noche descuida. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle al diente cuando está en el tropezón, que es más barato que invitarle a una morfada, comprarle un traje y un tapado de bisón. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro. Te has agenciado un bacalao con un perfil de yoaca. Ya te has armado, tené cuidado y escabullí tu tesoro. Como es tan fiera, torranta y fulera, la vela perrera y pide libre pa' eso. Y adiós. Ah, bueno. Tremendo, ¿eh? Tremendo. A quien corresponda, sí. Sí, claro. Corresponde, y bueno, ya nos han pegado con toallas. Pero, claro, lo menos que podía hacer es devolver esa atención, ¿eh? Sí, señor. Leli. De que viva nuestro género. No, tremendo. Te has agenciado un loro, ¿eh? Qué lindo. Ojo, no cambiar como por cualquier lugar. No, claro, totalmente. En coro lo dije. En coro, exactamente. No tan un coro como el de. Sí, totalmente. Bueno, un saludito bueno. Para mi papá, el Nene Trushenke. Waikondense, bien. Escucha a mi papá, que me escucha todo. Cada vez que dices Waikondo, yo me pongo de pie porque soy de ahí. Pero, por favor. Claro. Más santiagueño imposible que Waikondo. Sí, nada, viva el barrio de Waikondo. Vamos al barrio de Waikondo. Claro. Y bueno, mi hermana Carla, mi cuñado José, que también siempre me hacen el aguante, me comparten. Y bueno. Qué lindo. Muchas gracias. Y que tengan un hermoso fin de semana. Lo mismo para vos, Mari. ¿Cómo y era? Que nos falte. Que nos falte. ¿Cómo era? ¿Cómo cerramos el momento? Bueno, ¿has traído Fernet o no has traído? Yo digo la primera parte, usted dice la segunda. Bueno. El tango y que no... Falta el whisky. Muy bien. Bravo. Gracias, Mari. Buen fin de semana para vos. Nos encontramos el próximo viernes, ¿eh? Igualmente, un beso. Gracias. La profesora Mari Trujillo. Bueno, hoy ha estado muy divertido. Sí, totalmente. Bueno. Le gustó el tema, ese, ¿no? Ese del oro. Sí, bueno. tremendo. Déjamelo ahí guardado. Sí, va a quedar ahí guardadito. Archivado. Para las chicas de Panorama. Pausa, ya venimos, se vienen las zambas y canciones, ¿eh?